Buenas tardes, amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de La Foto del Momento. Mi nombre es Pablo Carranza y hoy día, lunes 14 de febrero del 2022, siendo exactamente las 5 de la tarde, les vamos a presentar un programa lleno de análisis y de información de las principales noticias de la del ámbito político, económico y social del Perú, amigos. Hoy día tenemos un gran día, un gran programa. Vamos a conversar en primer lugar, y ya estamos conectados con él, ya lo están viendo, con el exministro de Economía y Finanzas, el señor Ismael Benavides, con él vamos a conversar en breves minutos para darle una ojeada al panorama económico del Perú. También vamos a conversar con el analista político Ricardo Noriega. Hoy día quiero comentar brevemente, darle una pincelada a las noticias políticas. Hoy día el primer ministro, el señor Aníbal Torres, dio una conferencia de prensa que analizaremos más adelante y en la que no dudó en sacar las garras y mostrar un poco la faceta y la forma en la que él hace política, como la veníamos conociendo de él en los últimos meses, ¿no? Atacando sin hacer meas culpas. Y es algo lamentable, la verdad. No quiso responder sobre los cuestionamientos de los ministros que lo acompañan a él en el gabinete. No quiso responder sobre todos los temas que giran alrededor de su cargo, sobre las investigaciones del presidente, sobre él como primer ministro, que sorprende que esté en ese puesto, ni tampoco lo del señor Valdemar Cerrón y lo del señor Vladimir Cerrón, que ya están, ya se les ve con más poder, se les ve con más protagonismo, ¿no? Se les ve revitalizados. Esta composición del nuevo gabinete un poco como que los ha reivindicado, ¿no? Y los ha llenado un poco de soberbia. Ya hemos conversado la otra vez con el señor Guido Bellido y más o menos como que ya se sienten más cancheros. Bueno, vamos a comenzar a hablar de una vez con el señor Ismael Benavides y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, al programa. Doctor Benavides, buenas tardes, bienvenido a Libre. Señor Benavides, ¿nos escucha? Buenas tardes. No sé, a ver si de repente podemos recuperar la comunicación con el ministro de Economía. Es un poco inestable, pero ya creo que ya está mejor. Así es, muchísimo mejor. Entonces, ¿nos escucha perfectamente ahora sí? Ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Bienvenido al programa, señor Benavides. Esta es la segunda vez que usted nos acompaña de manera virtual aquí en Hora Libre, para poder darle a los amigos televidentes pues una lectura especializada y técnica del ámbito económico. Yo me atrevería a decir que después de la vida, después de la salud, porque la vida es lo más importante en el mundo, en las personas, la economía es la segunda preocupación más latente en la mente de los peruanos. Nos interesa saber cómo van nuestros trabajos, cómo van nuestras empresas, cómo va la comunidad, ¿no? Los compradores, los consumidores, porque es lo que solventa nuestro día a día. Y tal parece pues que los indicadores económicos no han pintado de la mejor manera a partir de la permanente crisis política que hay en el Perú, ¿no es, señor Benavides? Sí, exactamente. El año pasado, el 2021, perdón, la economía, sí, la economía rebotó. O sea, volvió a recuperar lo que se había perdido en el 2020, que fue más o menos alrededor del 12%, la economía el año pasado creció 13%. Y que básicamente es una recuperación de lo perdido, porque el país ya tenía una capacidad instalada, una capacidad operativa para poder crecer a ese ritmo. Pero ahora que ya estamos recuperados, la realidad es otra y evidentemente la tendencia de crecimiento de la economía cae sustancialmente y estamos hablando entre 2, quizás con suerte 3% anual, que no es suficiente para generar empleo y reducir pobreza, lamentablemente. Usted ha sido ministro de Economía en el segundo gobierno del doctor García Pérez, que en paz descanse. Y logró pues algunos números un poco envidiables y en este momento impensados en el crecimiento del PBI. En esas épocas eran otros tiempos, eran otras épocas.
Y sobre todo, pues, por el tema de los precios de las commodities, ¿verdad? Que en ese tiempo estaban un poco más elevados que ahora. Ahora están un poco elevados, pero en ese tiempo estaban más. No, disculpa, disculpa, Pablo. El cobre llegó a $2.30 la libra, ahora está en 4.50. ¿Así? Entonces, hoy día los precios de los minerales están muchísimo más altos que lo que Pero digamos fue que por la inflación y por en todo. Alan García. Pero no, ni siquiera por inflación. Fíjense, en el gobierno de Alan García, el Perú producía 1.200.000 toneladas de cobre. Hoy día produce 2.5 millones. Gracias a las inversiones que se aprobaron en ese gobierno, como Las Bambas, como Antapaccay, como Mina Justa, como todo lo que está entrando a producción ahora. Entonces, este gobierno tiene el beneficio de precios mucho más altos y tiene el beneficio de mucho mayor volumen. Por eso es que Pero tenemos un superávit comercial de 15 mil millones de dólares. Entonces, a ver, creo que las condiciones pero ahora son extraordinarias. uno podría decir, ¿tenemos ahorita un estado más corrupto y más ineficiente que en ese momento? No me cabe duda, No, no me cabe duda. ese es un factor que juega en contra del Perú, ¿no? Ese es uno, pero también es la falta de inversión privada, porque los países crecen cuando hay inversión privada, es decir, las personas y las empresas invierten en sus negocios, que puede ir de ser desde una panadería hasta una gran mina. Y mientras eso ocurra y estemos entre 18 y 20%, el país va a crecer a ritmos de 5, 6, hasta 7%. Pero es que también Pero lo que ha ocurrido es es un distinto, frenazo a la inversión privada. señor Benavides, es muy distinto el momento del 2010, 2009, 2011 que ustedes hicieron, pues, de repente en la historia del Perú, los años de mayor crecimiento del PBI. Solamente me limito a eso, el mayor crecimiento del PBI por año lo lograron en la historia del Perú, me parece ustedes, y se logró capitalizar en algunas cuestiones de avance en infraestructura. Pero digamos que ahora, pues, el gobierno del señor Pedro Castillo tiene 6 meses. Él está de alguna manera, pues, recogiendo la ineficiencia que tuvo Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, el señor Sagasti, el desastre de la pandemia, el niño costero, etc., etc. O sea, no le podemos cargar todas las responsabilidades al señor Bellido, a la señora Mirta Vázquez, al señor Aníbal Torres, ahora porque ellos recién han comenzado, a pesar de todo lo criticable, y ahorita lo vamos a seguir criticando más, que están haciendo en su gobierno. Digamos, lo que yo quiero preguntarle es, ¿cuán bien lo está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Y por qué me quiero centrar justamente en esta institución tan importante? Porque uno tiene pensado, dentro de la ineficiencia colosal y dentro de esa corrupción, que está haciendo, pues, ya septicemia, ya está haciendo ya ¿cómo se dice? Cuando están en la última fase del cáncer, ya está haciendo metástasis la corrupción en el Perú, está en todo el cuerpo del aparato estatal peruano. Entonces, uno tenía pensado de que al menos el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, y el Ministerio de Economía y Finanzas, y alguna que otra institución, eran islas, verdaderas islas, de eficiencia en el aparato estatal peruano. Y quiero ver que usted me diga si es que realmente, obviamente de carácter técnico y sin apasionamientos, como todo profesional como de gran categoría como usted, si es que el señor Pedro Franque ha hecho un buen papel en el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos 6 meses, si es que alguna de sus voluntades, de sus ideas, han podido servir, pues, para poder encauzar, para poder llevar este barco llamado Perú. Mire, dos cosas. Quisiera decir que este gobierno ha recibido ya la parte final de la pandemia con un proceso de vacunación que ya estaba funcionando razonablemente bien y el anterior ministro de Salud lo continuó y han bajado las cifras de fallecidos tan dramáticas que tenía el Perú y la cifra de personas infectadas. Entonces, no es que recibieron mal el estado de la salud, ni tampoco mal la economía. Uno no puede, nosotros que hemos vivido muchos años, y hemos vivido crisis, no puedes decir que recibiste mal una economía con 70 mil millones de dólares de reserva
con una relativamente baja inflación, con ingresos fiscales tan importantes. Entonces, este gobierno ha recibido una situación, yo diría, buena. La cuestión es cómo la administra. Entonces, en mi opinión, el ministro Franque trató de hacer algunas cosas, pero evidentemente con un enfoque socialista de izquierda, que a la final no ha funcionado porque simple y llanamente se pararon las inversiones. Por otro lado, endeudó al país fuertemente, que me parece que no ha sido prudente, no, el manejo de la inflación con todas estas inyecciones tampoco ha sido más apropiado. Y finalmente no se generó empleo en estos últimos meses. Que es lo más doloroso. Ahora, acaba de decir que el señor Pedro Franque endeudó más al Perú. ¿Nos podría decir en cifras a cuánto asciende este endeudamiento? Mire, para darse una idea, nosotros dejamos hace 10 años, a fines del gobierno de García, la deuda pública como porcentaje del PBI en 18%. Ahora está en 38%. El ministro Franque endeudó en 5,000 millones de dólares a la economía, que yo creo que no han sido necesarios en su momento, porque los ingresos fiscales han sido muy grandes, mucho más grandes de lo esperado, e incluso ha permitido que se reponga parte del Fondo de Estabilización Fiscal. De manera que yo creo que no se ha logrado lo que pensaba. Por otro lado, es curioso pues que un presidente no reciba al ministro de Economía, como se ha quejado ahora últimamente el ministro Franque. ¿Es saludable que el señor Oscar Graham, señor Benavides, es saludable que el señor Oscar Graham sea el sucesor del señor Franque en el MEF? ¿Usted cree que el señor Graham pueda añadirle mayor sensatez y mayor responsabilidad y tino, que es con lo cual se debe pues manejar los temas económicos? Mire, yo no lo conozco al señor Graham, pero entiendo que es un profesional que reúne todas las características necesarias, tanto en la parte académica como en su experiencia, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, y es un hombre que entiendo yo conoce perfectamente las necesidades de inversión que tiene el país. Entonces yo creo que puede cumplir un buen papel, pero no solamente el ministro de Economía no funciona solo. El ministro de Economía funciona dentro de un equipo de ministros que tiene que apoyarlo, y el presidente de la República que también tiene que apoyarlo. Por eso es tan importante que la economía se maneje en equipo, y no solamente el ministro de Economía, porque él no puede operar en un vacío. Va a estar limitada su acción. ¿Se puede seguir considerando al Ministerio de Economía como una institución eficiente, que le da realmente resultados positivos al Estado peruano, a los peruanos de a pie? ¿O ve usted que se ha decaído un poco el servicio? El Ministerio de Economía es una isla de excelencia dentro del Estado. ¿Perdón? Parece que hay un pequeño problemita. Es una entidad que a los ministros, la viceministra, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. La viceministra Betty Sotelo, por ejemplo, tiene 40 años en el ministerio, si no me equivoco. Entonces, ellos han logrado generar un equipo de gente que, si se les permite, operar dentro de las políticas del Estado, pues evidentemente van a ser una buena tarea, especialmente ahora que estamos. El gran problema es la generación de confianza. Perú tiene recursos, Perú tiene posibilidades de inversión, tiene proyectos para invertir en distintos sectores, pero se necesita evidentemente que los inversionistas sientan confianza para que puedan arriesgar sus capitales, su patrimonio. Ahora,
El hecho de que el señor Julio Velarde permanezca en el BCR, se lo digo a título personal, me parece que es algo encomiable y lo más rescatable dentro de todo este panorama oscuro, a veces un poco desalentador que nos toca vivir a nivel social y político en el Perú. Porque eso significa, pues, la reivindicación a un funcionario, en primer lugar, de la categoría del señor Julio Velarde, y también al valor de lo que significa tener un BCR, un Banco Central de Reserva independiente, técnico y que vaya pues por una línea un poco alejada de la política. Lo digo esto porque hay países en Latinoamérica que lamentablemente pues mezclan todo, ¿verdad? Y lo técnico con lo político y al final terminan teniendo un Banco Central que opera de acuerdo pues al estado de ánimo de sus gobernantes. Por ejemplo, me refiero al caso de Argentina, que es una desgracia. ¿No es cierto? Indudablemente. Entonces, lo importante aquí, justamente la Constitución del año 93 le da autonomía al Banco Central. A ese punto iba. Es decir, ¿de qué manera podría significar un riesgo cambiar la Constitución? Porque la otra vez estuvimos conversando con el señor Guido Bellido y él sigue firme en su deseo y su convicción de que cambiar la Constitución va a solucionar los problemas de los peruanos, de que esta crisis económica, esta debilidad del Estado peruano, que no le puede dar infraestructura, ni salud, ni educación a los peruanos, se debe a la Constitución del 93. Por ahí no va la solución, ¿verdad? No, absolutamente. La Constitución es un pedazo de papel que nos establece algunas normas, pero evidentemente el tema es cómo gestionar la economía, gestionar al Estado. Gestión. Yo creo que ahí es el tema, y hasta ahora yo creo que el gobierno no ha demostrado esa capacidad de gestión, más bien hay demasiada interferencia política por todos lados que justamente llevamos a esta especie de parálisis. Pero yo creo que es una visión equivocada. El modelo en todo el mundo es que los bancos, en los mundos desarrollados y países exitosos, que los bancos centrales tengan autonomía, ¿no? Y que también el Ministerio de Economía tenga dentro de las normas de política del Estado, pues, misma autonomía para llevar una política. Pero no es solamente el Ministerio de Economía y el Banco Central, también hay otras patas de la mesa que son fundamentalmente la inversión pública y privada y la relación del país con el mundo, exportaciones, importaciones, que es lo que al final hace que la economía sea exitosa. Entonces tenemos, es un conjunto de cosas, no es solamente una que hace que la economía se desenvuelva bien, ¿no? Dígame, hoy día el Financial Times, un prestigioso diario británico, hizo una editorial sobre la situación, abordando la problemática peruana, ¿no? Con respecto pues a esta crisis, nueva crisis política que tenemos con el polémico Aníbal Torres en el Premierato. Dijo pues que el Perú no se puede permitir 4 años más de caos gubernamental, editorializaba Financial Times. Yo le quiero preguntar, la prensa internacional y sobre todo las agencias de calificación de riesgo como Moody's, como Standard & Poor's, Fitch, ¿cómo ven al Perú en estos momentos? ¿Comprenden la debilidad institucional en el Perú, pero a su vez la cierta disciplina, el cierto apego por la disciplina fiscal que, por ejemplo, tiene el señor Pedro Castillo? Porque el hecho de que lo ratifique a Julio Velarde y el hecho de que lo ponga a Oscar Graham como ministro de Economía, a mí me dice que más allá de las delirantes ideas que se anidan en la cabeza de Pedro Castillo y de las personas con las que gobierna el país, todavía pues existe cierto sentido común de que no se puede gastar todavía toda la billetera porque no sabrían qué gastársela en primer lugar, pero sobre todo pues porque es lo que se ha venido haciendo desde hace años, ¿no? ¿Desde qué manera pues ven al Perú estas la prensa internacional? Bueno, yo creo que ese editorial indudablemente muy refleja una visión muy negativa del Perú y todo lo que estamos pasando. Obviamente deben haber visto la entrevista en CNN y deben haber visto también toda la distinta evolución y altos y bajos que ha tenido
este gobierno desde un inicio. Entonces yo creo que es muy malo para la imagen del Perú, y yo creo que la imagen del Perú es un prestigio bien ganado, que lo hemos logrado con el obtener el grado de inversión que se obtuvo en el año 2007 y que ha ido mejorando en el tiempo por justamente la económica hasta hace 8 o 10 años. Igualmente tenemos tratados de libre comercio que nos han permitido integrarnos al mundo, a la Unión Europea, a la China, a Estados Unidos, que también son un reflejo de la buena del buen comportamiento económico del Perú. Y finalmente, recientemente se nos ha ratificado la invitación a ser miembro de la OECD, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, que es que no cualquier país lo puede tener. Entonces, todas esas cosas tenemos que cuidarlas, y eso no se puede destruir con una nueva constitución que es un salto al vacío, con ideas un poco ya pasadas de moda, antidiluvianas, de que el Estado puede hacer todo y entonces que el Estado tiene que ser dueño de todo y tiene que ser dueño de los medios de producción. Eso ya pasó a la historia y fracasó con la Unión Soviética. Ok. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos. La última pregunta, señor Benavides. Hay una escalada mediática en el mundo que da pues a cuenta de que hay un posible peligro de enfrentamiento en Europa del Este entre Ucrania, respaldado por la Unión Europea y por Estados Unidos, contra Rusia. Se habla pues de que Rusia en cualquier momento podría atacar Ucrania con 100.000 soldados que los tiene apostados en la frontera. Este tipo de noticias, este tipo de situaciones que nosotros vemos en la prensa, ¿podrían significar algún tipo de peligro para el comercio internacional, para el comercio mundial? ¿O es parte de lo que se viene viviendo? Es una situación muy peligrosa. El escalamiento por parte de Rusia a este nivel. Yo espero que el señor Putin y Rusia tengan un entendimiento de que estas agresiones unilaterales no se pueden dar de esa forma y se pacifiquen las cosas, porque de lo contrario el impacto económico en el mundo va a ser muy grande. Probablemente el precio del petróleo se dispare y eso nos va a impactar muy fuertemente a los peruanos. Se nos cierren algunos mercados para nuestros productos. Nosotros exportamos productos a Ucrania y también a Rusia. Y a la Unión Europea. Y por supuesto la Unión Europea. Entonces podríamos tener impactos muy importantes aparte de la crisis que se generaría en los mercados financieros, en todo el entorno internacional. Así es. Señor Benavides, quiero agradecerle su tiempo compartido acá en Hora Libre. La verdad es que ha sido muy útil poder escuchar sus reflexiones sobre el tema económico. Y bueno, lo invitamos a que próximamente pues siga participando de la señal de Fuego TV y de Digital TV Go. Muy amable, gracias. Encantado, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Ok, señor, muchísimas gracias. Bien, amigos, hemos tenido una conversación un poco técnica con el señor Ismael Benavides, exministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno del señor Alan García. Me gusta invitarlo al señor Benavides porque él fue uno de los artífices del enorme crecimiento económico que tuvo el Perú en el segundo gobierno del señor Alan García, que claro que tenía, él no quería aceptarlo, ¿ya? Pero sí tenía algunos factores que le jugaban a favor para poder lograr esas cifras de crecimiento, pues que Perú, me parece, Perú superó el 9% de crecimiento anual de PBI, algo impensado en estos momentos con la situación económica y sobre todo las condiciones en las que se encuentra el Perú. Amigos, vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV.
Atelier Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Amigos, estamos aquí en la segundo bloque de Hora Libre y ahora quiero dedicarle unas pequeñas palabras antes de iniciar la segunda entrevista del programa con el analista político Ricardo Noriega. Justamente pues al día que hoy día todo el mundo celebra, el día de la amistad y del amor, el día de San Valentín, quiero desearles un hermoso día para todas las personas, para todos los televidentes, todas las personas que nos están siguiendo también en redes sociales. Desearles pues que celebren con responsabilidad, con cautela este día. Todavía estamos en la tercera ola, por más que de repente los estragos que está causando esta pandemia no son como en la primera o en la segunda ola, hay que tomarlo con calma, con respeto por la memoria de las personas que lamentablemente fallecieron en la primera y en la segunda ola por no tener las vacunas, por no gozar de la información que tenemos ahora sobre el virus.
La verdad es que hay que tenerlo con calma todavía. Todavía no hay que celebrarlo, no hay que celebrar, no hay que reunirnos como si fuera la nueva normalidad. Hay que todavía, de repente, celebrarlo en casa, de repente, pues, paseando al aire libre, ¿no es cierto? No, nunca en un lugar cerrado y siempre respetando las medidas de bioseguridad. Y bueno, un saludo muy grande. Ya saben, si van a celebrar, háganlo tomando agua MERS, agua ozonizada, es uno de los auspiciadores justamente del canal. Así que vamos a pasar ahora a la segunda entrevista. Él ya está conectado a nuestra señal, el señor Ricardo Noriega, ex candidato presidencial, un hombre muy crítico hacia el gobierno, pero también hacia las fuerzas opositoras. Un hombre que ha sabido y sabe analizar con mucha independencia y con mucho sentido de patriotismo la realidad nacional. Señor Noriega, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Gentil, don Pablo, por esta entrevista. Usted siempre gentil en estas invitaciones. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Sí, bueno, la primera pues es referente al señor Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién diría que este abogado de septuagenario, y obviamente que la edad pues inspira más respeto, la trayectoria inspira más respeto, pero digamos, un hombre que yo diría, más allá de sus credenciales académicas como profesor universitario, como abogado litigante, no tiene el tino como para poder estar en estas lides, ¿verdad? Estamos en un momento pues en que el ejercicio público, el ejercicio político, pero principalmente el ejercicio público, el servicio público, tiene muchas exigencias, porque el pueblo peruano, la ciudadanía, está pasando por momentos muy oscuros, por momentos de demasiada complejidad a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, en todo el Perú. Hay pues conflictos sociales alrededor de los yacimientos mineros, hay mucha disconformidad por parte del peruano que demandan de sus autoridades ideas claras, honestidad, probidad, un buen prestigio, pero sobre todo resultados. Y eso es algo que yo creo personalmente, ya usted me lo comentará ahorita, que el señor Aníbal Torres pues no cuenta con las cualidades ni las circunstancias en su vida como para poder ofrecerle al pueblo peruano, señor Noriega. Bueno, mire, es interesante su análisis porque estamos viviendo un momento sumamente difícil, yo creo, en los últimos tiempos, el más crucial de la República. Le diría algo, sin exagerar, sin temor a exagerar, y puedo exagerar, pero sin temor a exagerar le digo, el momento más complicado de la historia republicana del Perú. Nunca antes habíamos perdido 200.000 vidas, ni por guerras, ni por desastres naturales, ni por terremotos, ni por niños, ni por nada de lo que nos ha tocado vivir en nuestra vida republicana. Nunca hemos perdido 200.000, nunca hemos deteriorado tanto nuestra calidad de vida, nuestra economía, en un año, como lo pasó por la cuarentena, una de las cuarentenas más grandes del mundo, más largas del mundo que hemos tenido. Hemos pasado por cuatro presidentes, es decir, nos ha pasado de todo. Para mí, el momento más difícil. Y parece que fuera cierto. Claro, tiene usted razón. Si me deja analizar rápidamente, se trata de lo siguiente. Esto de las 200.000 muertes tan sentidas para todas las familias va concatenado con la crisis política. Yo los invito a usted, y siempre es nuestro invitado de honor, a que ingresen en nuestro canal de YouTube. Ponen Ricardo Noriega Salaverry. Tenemos nuestro equipo de producción que está lanzando videos con mucho éxito. Y abajo aparece suscríbase y nos va a ayudar mucho con su suscripción. Tema uno. Tema dos. Los invitamos, como ya lo hice con ustedes el amanecer de antes de ayer. Pasado mañana miércoles, exactamente a las 7 de la noche, hora peruana, vamos a lanzar un video por Face en vivo, en directo, bajo un título sugestivo. Presidente Pedro Castillo, presidenta del Congreso de la República del Perú, ¿van a terminar presos en interrogante? Analizaré, como abogado penalista y constitucionalista, que si usted lo ve, don Pablo, en todo lo que significa su programa El Poder, están pues perdidos, obnubilizados, con el shock, diría un psiquiatra, del poder.
Entonces hay un choque de trenes entre el legislativo y el ejecutivo. Y nosotros, el pueblo, que tanto lo menciona el presidente, estamos en medio. ¿Qué se requiere? A mí me estimuló mucho, pese a la crítica que usted hace respecto a Aníbal Torres, Aníbal el Caníbal, como le dicen sus alumnos en San Marcos, que escuché parte de la conferencia que ha dado el día de hoy y dijo, lo único que falta es la reconciliación. No vamos a ser contradictorios, no vamos a acusar al legislativo, no vamos a la reconciliación. Mire que coincide, usted vio, como cualquiera lo puede ver en nuestro canal de YouTube, nosotros comenzamos con el tema de reconciliación hace ya unos meses y pensamos que debemos bajar este choque de trenes y nos corresponde a nosotros, el pueblo, porque estos señores se van a matar, don Pablo. Ya fueron la semana pasada, lo dice Hildebrand en sus 13, a confabular. Es una sedición y esta señora Alba merece la cárcel. Y el presidente, lo explicaremos el miércoles, por eso los invitamos a todos ustedes a las 7 de la noche. Okay. Si analizamos, una señora gorda, Karelín López, ingresa, no al palacio, ingresa primero a Breña, con un bolsón gordo y sale con un bolsón flaco. Oiga, el presidente de la República tiene que ser transparente. Don Pablo, usted es joven, pero le gusta la historia. En todos los 200 años de República del Perú, nunca han entrado tres equipos de fiscales a Palacio de Gobierno. Ese palacio nos pertenece a nosotros los peruanos. Es un monumento nacional. Y el último ingreso ha sido con la fiscal que tenía una orden de allanamiento judicial. Vale decir que si algún burócrata de Palacio cerraba las rejas, iban a meter comba, iban a meter martillo. Esto claro. Ya... es irresistible. No, el Poder Ejecutivo y el cargo, la investidura de la Presidencia de la República, me parece y me duele, nunca han caído tan bajo, al menos de lo que yo he podido ver, en lo poco que he podido ver de política en mi vida. Nunca he visto a la Presidencia de la República y a la institución del Poder Ejecutivo caer tan bajo, ser tan manoseada por otras instituciones del Estado, enmendada, habiendo cometido tantos errores, sobre todo con el señor Pedro Castillo. Pero hablemos un poco de Aníbal Torres, que era el objetivo de mi primera pregunta. ¿Usted cree que esta reconciliación a la que menciona Aníbal Torres pueda ser posible con un vocabulario, con un lenguaje tan agresivo, tan hostil como el que maneja el señor Aníbal Torres? Es decir, es una contradicción lo que le está diciendo. Es muy difícil, don Pablo, es muy difícil. En este shock emocional de una y otra parte, hay un enloquecimiento. Acá viene el fraude entre primera y segunda vuelta. No lo agotaron, acuérdese usted. Nosotros en nuestro canal de YouTube, en mi caso, como abogado, que es mi tercera profesión, me chocó, pero me vi motivado a lanzar un video que ha batido todos los récords de visitas: apóstatas jurídicos. Bueno, pues Keiko Fujimori contrató a mi ex amigas y mi ex amigo, porque somos colegas, Lourdes Flores, Domingo García Belaunde, Aníbal Quiroga y una playa de grandes estudios de abogados. Bueno, acá yo tengo un gran estudio también en Miraflores, gran estudio porque recibo utilidades espirituales, ayudo en forma de honor desde los 16 años a los desposeídos, a los marginados. Ellos son grandes estudios porque cobran cualquier cantidad y están llenos de dinero. En fin, esta gente, oiga, acuérdese usted, don Pablo, Trump, ese expresidente norteamericano, habló de fraude, y contrató a Giuliani. Giuliani es un exalcalde de Nueva York, abogado famosísimo, de un de los 90, alcalde de los 90 en Nueva York, me parece, sí lo conozco. Efectivamente, con las Torres, era claro. Alcalde cuando vino lo de las Torres, claro. Y por defender a alguien como Trump, que decía fraude, igualito que mis colegas acá, ya el Colegio de Abogados, la barra de Nueva York, le ha quitado su licencia de abogado. Imagínese usted, ese hombre se va a morir, ya no es abogado. Y acá no pasa nada, ¿y sabe por qué no pasa? Don Pablo, acuda usted, que es un buen investigador, a nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. Está en una crisis hace 4 años, no pasa nada, está cerrado el colegio, hay una pugna entre la directiva actual, la decana, como... Oiga, las instituciones se han
clausurado, las han castrado, las han capado desde la época de Fujimori. Y han sucedido ladrones presidentes que todos terminaron en la cárcel, como cuando yo fui candidato a la presidencia de la República. Recuerda usted en el debate saqué el chicote contra los corruptos 2011. Y tengo buena mano porque a los 5 terminaron presos. Ahora, también pues el señor Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre del Partido Oficialista, ha anunciado que van a impulsar algunas medidas, algunos recursos, alguna moción de censura contra la señora Ana María Alba por haberse reunido en una reunión, vale la redundancia, de una ONG alemana para supuestamente complotar una vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Ya no se sabe si es vacancia, suspensión o algún tipo de recurso legal, pues, para poder sacarlo a Pedro Castillo del poder, lo cual es, pues, a 6 meses de haber iniciado tan solo la gestión, por más pocos resultados que se haya dado, un poco, pues, dañino para la institucionalidad. O sea, yo creo que algunos deberíamos crecer más para eliminar más pobreza y para poder crear más empleos, pero creo que hay que cuidar un poco la institucionalidad. Y usted como abogado nos puede ayudar un poco. O sea, no podemos, pues, de nuevo barajar las cartas porque al otro le tocó una mano que no le gustaba y a mí tampoco. Hay que respetar las normas. Las normas dicen que son 5 años de cargo presidencial para un presidente elegido democráticamente y con todas las de la ley como Pedro Castillo. Sí. Mire, don Pablo, yo, usted sabe, con nuestro equipo de producción, sin pedir ayuda menos al presidente, ayuda a nadie, hemos venido haciendo todo un trabajo por los videos que han tenido mucho éxito. Y usted sabe que, repito, de los 16 años estoy en diferentes regiones, últimamente he estado en Cusco, y ahí vimos a Rafael López Aliaga, que se ha robado el hotel de Machu Picchu. Yo he viajado por el mundo entero y el tren más caro del mundo es el que nos lleva a Machu Picchu. Y por eso creamos el hashtag Satanás no gobernarás. Y ahora no vamos a permitir que sea alcalde de Lima, menos presidente. Es alcohólico, drogadicto y ladrón. Entonces, en mérito okay. a ello, en la segunda vuelta vimos un campesino, un profesor de primaria, lo hemos apoyado y seguimos apoyándolo, pero ahora le pedimos, gracias a usted, Revista El Poder, y a otra radio en Lima, estoy vetado en Lima, pero de todas las regiones del Perú, de las 4 de la mañana me entrevistan y estoy diciendo que el presidente tiene que aclarar, si no, convénzase usted, don Pablo, van a sacar al presidente, y yo conozco la ultraderecha porque por mi familia he pertenecido a ella y sé cómo piensan. No pueden permitir que un paisano de la sierra o de la selva tenga una piel más oscura que nosotros los limeños. Es una cuestión enraizada, enfermiza. Por eso yo he planteado la reconciliación, que para ello se tiene que establecer mucha normativa y sobre todo mucha paciencia y entrega de tanto poder que enarbolan estos caballeros. Pero a ver, en esta partida de ajedrez que se está jugando los movimientos de ultraderecha, los ultraconservadores de la Lima Pituca contra el gobierno del señor Pedro Castillo y todas sus facciones, ¿no? Perú Libre, el Magisterio, la izquierda. ¿Cuál cree usted que sea? No le digo que haga, pues, una especie de ejercicio de futurología, pero según su olfato político, según su visión histórica, el horizonte que usted tiene por su cultura y su inteligencia, ¿cómo cree usted que sea, pues, el desenlace de este enfrentamiento que hay? Que es una partida de ajedrez, digamos, ¿no? No creo que sean los mejores jugadores que haya, pero, digamos, ¿cómo terminará a suerte de los peruanos? Sí, buena su pregunta. No quiero ser adivino, pero por la experiencia puedo augurar algo. Justamente lo que nuevamente invito para que todos ingresen pasado mañana, miércoles 7 de la noche, otro cherry en vivo, vamos a transmitir una solución, pero le hago muy corta. Sí. Mire, el presidente se ha dejado capar, por favor. El presidente se ha dejado cercenar. Lo explico en dos palabras y el miércoles explicaré más. El artículo 133 y 134 le da la preeminencia de presentar el primero cualquier cuestión de confianza y luego disolver el Congreso. Y yo lo aconsejé al presidente, a mi amigo Puca Bellido, a mi amigo Vladimir Cerrón, a Guillermo Bermejo. No escuchan. Han debido disolver el Congreso el 29 de julio, porque si no, van a la desgracia.
Segundo, ¿qué se debe hacer ahora? Oiga, acaban de aprobar una norma que se burlan del referéndum. Revise usted, don Pablo, el artículo 32 de la Constitución. ¿Se puede hacer referéndum para un cambio total o parcial de la Constitución? Han puesto una señora llamada Patricia Juárez, que es profana en Constitución. Yo no la conozco como constitucionalista, pero es cómplice de Keiko Fujimori, que yo la denuncié por narco. Candidata a la vicepresidencia con ella. Dato no menor. Dato no menor. Yo lo invito a usted, en Revista El Poder, haga un análisis. Todo lo que lo han capado al presidente, y todo está en el Tribunal Constitucional, y el tribunal necesita 5 votos y no lo van a lograr. Este presidente nos está dejando en indefección porque en medio estamos el pueblo. ¿Cuál es la solución? Usted me pregunta. Fácil, escúcheme. Artículo 46 de la Constitución. El presidente tiene que amarrarse bien los pantalones y convocarnos a una insurgencia. Todo peruano y peruano tenemos derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador. O a un funcionario público que no cumple con la Constitución. Don Pablo, analice. Los artículos de la Constitución solamente se cambian según el artículo 206 con 87 votos. Como no tienen los 87 votos, con leyes están matando la Constitución. Es increíble. Nos han quitado la participación ciudadana. Es algo. Y el presidente, inerme. Y Aníbal, el caníbal, mi colega, está, bueno, pues, agresivo de boca. Pero acá no necesita boca, se necesita acciones concretas. Y tienen que amarrarse los pantalones. Si no, a usted pronto lo vamos a ver también en un programa donde diga, caramba, no hicimos nada. Hay que llamar a la insurgencia. ¿Y qué dice el artículo? No violencia, por supuesto. Caminamos por todas las veredas del Perú, por todo el Perú, y llegamos 5 millones de ciudadanos al Congreso. Firmamos un planillón y nos vamos a una asamblea constituyente. Y, indudablemente, la prensa mermelera, que usted no pertenece a ella, va a apoyar, ¿qué cosa? Siempre la ultraderecha. Pero usted, su programa, El Poder, su radio y otras televisoras de todas las regiones tienen que tener derecho a toda esta plata sucia. Eso es lo que se está jugando ahora y el presidente tiene el arma. Se lo he dicho en 20 idiomas, pero no escucha, es sordo, es mudo y dice que cuando escuchó música en el palacio, ¡ah, caramba! Fue, abrazó a su hijita porque la gordita Karelín le había pagado una fiesta en palacio. Por favor. Dios mío, ¿qué está pasando? Claro. Don Pablo. Quiero preguntarle con respecto al sentido común ahorita, pues, de la cúpula que gobierna el Perú. Sin lugar a duda, en Perú Libre tienen poder y han salido muy revitalizados después de la nueva composición del gabinete ministerial del señor Aníbal Torres. Pero, a ver, ¿cuánto puede el poder haber obnubilado, embriagado a los señores que usted me dice que son sus amigos, pues, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, para no poder tener un cierto de sentido común de que lo que tienen que hacer para poder lograr los objetivos que de buena manera ellos quieren concretar en favor del pueblo peruano, deben hacer política? Es decir, usted me dice que el Congreso ha capado el derecho a la participación ciudadana, con la nueva ley que han sacado, pues, para poder delimitar cambiar la Constitución, que tiene que hacer ahora siempre por el Congreso, y para no poder llamar a referéndum, pues, por cualquier motivo. Pero es parte de los recursos que tenía el Congreso de la República. El señor Pedro Castillo y la cúpula con la que nos gobierna no hacen política. Ellos no juegan el ajedrez de la política. Ellos debieron, por ejemplo, haber tenido la presidencia del Congreso, pero ni siquiera pudieron inscribir su lista. Eso lo dijo Ollanta Humala al poco tiempo de haber juramentado el señor Castillo. Dijo, ahorita Perú Libre debería tener la presidencia del Congreso porque son la bancada más grande. Pero por falta de experiencia en los procedimientos parlamentarios, por falta de tener consenso, por falta de tener muñeca política, es que se les escapó ello. Y no tienen la comisión de constitución, no tienen la constitución de la comisión de presupuesto, que es tan importante, no tienen la comisión de fiscalización en el Congreso. Es decir, no saben jugar ellos. Y por ahí que de repente se les escapa la tortuga. Don Pablo, le doy toda la razón. Y indudablemente, usted, al decir
Todas estas frases muy importantes que ojalá las escuche el gobierno, yo las resumo en una sola. A ver. Perú Libre no tiene el poder. Ha entrado al gobierno, está. Habría que preguntarle a un psiquiatra. Yo pero no soy, por incapacidad, por incapacidad. Ese dicho de que estamos en el gobierno pero no tenemos el poder es de Salvador Allende. Y lo comprendo. En esos momentos, en los años 60, en Latinoamérica, un gobierno de izquierda, obviamente los iban a sabotear, la CIA estaba prendida con Henry Kissinger. Y obviamente, pero en estos momentos Perú Libre no tiene el poder porque no saben cómo detentarlo. Se han emocionado. Claro, yo lo que le llamo el shock del poder, ¿no? Entonces, mire, yo he compartido con ellos, conozco ese mundo de Chota, de Cajamarca, yo he luchado por Pongaroa, no soy antiminero, sino usted sabe que allá Roque Benavides, el dueño de Yanacocha, mata a la gente contaminándola. Yo he visto 5 morir jóvenes allá en Salendín, a Joselito. Porque han vendido su participación en Buenaventura, ha vendido su participación en Yanacocha, que me parece que no llegaba al 50%, 47%, en 300 millones de dólares a Newmont. Así que ya no es culpable el señor Benavides. Claro, va a seguir. No, pero yo lo denuncié por genocida y la denuncia no se frustra porque ha matado mucha gente. Últimamente enterramos a Doris, que botaba pus por la nariz porque agarró el mercurio y Roque Benavides no le dio ni un cobre. Pero en fin, lo que quiero llegar es lo siguiente: he convivido con ellos y lo que usted dice es cierto. Yo no diría que estamos movilizados porque sería un poco exagerado, pero sí están en shock. Pero ha dicho usted algo muy cierto: la Constitución dice que se la ha elegido por 5 años, pero acá no se le da tregua todos los días. Sí, y el presidente parece inerme y simple y llanamente. Yo le agradezco mucho, don Pablo. En estos momentos tengo que brindar una conferencia virtual. Usted ha sido muy gentil. Me comprometo cuando usted me diga. Y lo invito. Va a ser un honor tenerlo usted el próximo miércoles, como a todos televidentes. 7 de la noche, miércoles, entre Ricardo Noriega Salaverry, el Face en vivo. Y tendrán una explicación muy completa respecto a esta coyuntura. Ok, señor Noriega, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre y lo invitamos a que próximamente pues siga compartiendo sus reflexiones, sus conceptos referentes a la política peruana, que, ojo, a pocos les cae bien. Usted es un hombre que levanta muchas polémicas con sus declaraciones. Muy amable, gracias. Yo sé que a usted le caigo bien y con eso estoy contento. Ok, muchísimas gracias. Bien, amigos. Adiós. Adiós. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí de Hora Libre. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones, vive a la moda. Bien, amigos, ya se terminó el programa. Ha sido un programa muy interesante, ¿no? Con 2 invitados de alto nivel con quien hemos podido conversar y analizar la política peruana. Y bueno, yo quiero desearles
y hacerles recordar que tomen sus precauciones en este día tan especial. Yo sé que de repente van a salir con su grupo de amigos, con su pareja, con la familia, a celebrar el Día de la Amistad y del Amor, pero ya saben, siempre recordando las precauciones necesarias, las recomendaciones de bioseguridad que el Ministerio de Salud sigue teniendo vigentes para toda la población. Siempre no reunirse en lugares cerrados, siempre ventilados, siempre abiertos, siempre respetando la bioseguridad, ¿no? Esa distancia mínima que debe haber entre personas para seguir, pues, para superar esta pandemia que, gracias a Dios, pues ya está llegando a su fin, ¿verdad? No es tan dolorosa la tercera ola como la primera y como la segunda, especialmente para los peruanos. Así que ya saben, de parte de la familia Digital TV Go y de Fuego TV, que tengan un buen día, un buen inicio de semana también. Conmigo será hasta mañana a las 5 de la tarde, como todos los días. Hasta mañana. Muchas gracias.